La Valentina amaneció con gripa, pero no tiene temperatura. Tiene tos, la tos normalita, sí, que es con flemas. Ahorita estábamos viendo en las noticias que hay gente que está acabando con los papeles de rollo a las tiendas. Yo pienso que lo están haciendo porque como no hay cubrebocas, salieron muchos tutoriales en el YouTube de cómo hacer tu cubrebocas con papel de rollo. Entonces Valentina está un poquito mal de la tos, tiene tos, pero tiene tos con flemas y se siente un poquito, ¿cómo le podemos decir? Un poquito mal. Y la traigo con tapabocas. Si alguien de tu familia tiene tos y gripa así normalita, pues lo ideal es que le pongan tapabocas, ¿verdad, Valentina? ¿Cómo te sientes, mi amor? Se puede decir que bien. Se puede decir que bien, mi amor. Yo, mira, vamos a ir con un doctor de una farmacia para no ir a un hospital. Porque en los hospitales puede haber gente que realmente estén ocupando camas para las personas que realmente están enfermas. Esto nada más es una gripa. Recuerden que es el cambio de clima. Ya viene el cambio de clima. Este 21 de marzo, el día del natalicio de Don Benito Juárez, también es día de la primavera. Acuérdense que el cambio de clima nos hace también que nuestro cuerpo, pues, pasen estas cosas, ¿no? Entonces nos vamos a ir ahorita buscando un doctor para que le den un medicamento. Lo más seguro es que traiga infección en la garganta, ¿va, mi amor? Lo más seguro es que traiga infección en la garganta, mi Vale, no sea nada malo. Recuerden que los síntomas son mucho cansancio, mucha fiebre arriba de los 40 grados, de los 38 a los 40 y tantos grados de fiebre. Y tienes que tener tos muy seca, muy, muy seca y estornudos. Y aquí venimos caminando por el parque, bien a gusto. Se mira tranquilón, será porque también está haciendo un calor, onda. Sí, un calor. Aquí en Culiacán el clima está, el calor, ¿cuánto estaremos ahorita? Como unos 36 grados. Por ahí 37. Estamos como unos 36, 37 grados aquí en Culiacán. Se está poniendo el clima bien rico, como para ver esta temporada. En Semana Santa nosotros no salimos. Salimos antes de Semana Santa o después de Semana Santa, ¿verdad? Sí. Pero pues bien a gusto. Aquí es en un parque, pues, aquí está la iglesia. Una iglesia bien bonita. Aquí venimos, ¿qué digo? ¿Qué, mi amor? Se vienen riendo. Se vienen riendo. Entonces, pues bien rico está el clima. Estos días hay que aprovecharlos para jugar lotería, ¿verdad, hijo? Ay, qué chido. Nosotros tenemos una lotería en la casa, plebes. ¿Y qué creen? Estos días los pueden aprovechar para estar con sus hijos ahí en la casa, jugar lotería, Está bien, perro, eso. sí, para jugar lotería, ¿No haces un tiempo? para estar con ellos bien a gusto ahí en la casa. Fíjense qué padre. Estos días los debemos de aprovechar para estar más unidos y para jugar muchísimas cosas ahí en la casa. Pues ahorita ya vamos a llegar aquí con el doctor. Y nada más para que vean así las calles de aquí de Culiacán. Para mucha gente que me dice que está afuera, que ya extrañan mucho Culichi, hijo. Que extrañan mucho Culiacán. Aquí se mira así de bonito, miren. Está No está medio. tan lejos la de esta, ¿verdad? No, no está lejos, está cerca. Miren, pues, está tranquilón. Miren qué bonito se mira. Pero para todos es un parque, ¿verdad? Sí, todo eso ahí en el parque se mira bien hermoso. Y sirve de que, perdón, salimos a caminar, ¿verdad? ¿Verdad, hijo? A mí me gusta caminar. Ay, bien a gusto. Me gusta. Hace falta caminar. Caminar así despacito, mira. Se No cansa uno rápido, ni. muchísimo, pero pues vale más, ¿verdad? Yo no me canso, a mí me gusta. Estábamos viendo que casi toda la gente aquí en Culiacán tiene su aire acondicionado, ¿verdad, hijo? Todos, no creo que Fuimos haya a. alguien que no. Todos, ¿verdad, hijo? Fuimos a ver los precios. Sí, están algo caritos. Si tienes un cuartito chiquito, una casa Infonavit, con un airecito de 2 toneladas, ¿la haces, ¿verdad, hijo? Claro. Sale como en 16 mil pesos el aire de 2 Están toneladas. caros, pero vale la pena. Son caros, pero valen muchísimo la pena. Y aquí vamos a contra sol. Aquí vamos a llegar, ya nos vamos a apurar. Para Ya llegar. falta poco. Ya Vamos a pasa. pasar por el puente, güey. Aquí hay mucha área verde, miren. Miren, nos vamos a subir a un puente. Porque bajando el puente está el doctor. Miren, los O guaraches. sea, no me da vergüenza Miren. porque. Ay, no se mira, ahí está. Miren, please, los guaraches. Me dijo la Valentina, cámbiame los guaraches, me da vergüenza. Yo no puedo Esos venir son. caminando descalzo No me de da la casa de vergüenza, la uno de cada uno. No vengo descalza, ¿verdad, hija? Pero ¿quién dijo que andar descalzo es malo? ¿Quién dijo que andar descalzo es malo? Nosotros nos hemos ido descalzos a comer. Cualquier gente puede andar descalza. Sí, así No pasa es. nada, ¿por qué? ¿Qué te va a pasar? Que te Efectivamente. diga lo que te diga la gente no importa. Abril se quedó en la casa. Se siente un poquito mal también ella de dolor de cabeza.
se quiso quedar acostada. Y le dije, está bien, recuéstate, recuéstate tantito. Mientras que nosotros vamos y venimos, al cabo llegamos rápido. ¿Ya estornudaste, hijo? Ya estornudé. El hijito quería estornudar y me dice, mamá, ¿cómo estornudo? Pues como se estornuda, le digo, nomás que tápate. Ponte así, como gateamos blanco cuando tira gol. Así no es. ¿Cómo es? Así es. Ah, no sé, mejor no lo sabes. Va a ser ridículo. Valentina, no. ¿Cómo te sientes, mi amor? ¿Bien? Sí, me siento bien. Ay, no. No bien, porque pues. ¿Te dijo? Me presta dinero para que son de cabello. Y tienes que decir esto aquí en video para yo sentirme mal y prestarte. Para que me tengas que prestar. Si no, no me prestas. Mi hijo me pide dinero haciendo videos, play, porque sabe que aquí en el video, pues no. Le tengo que decir, sí, hijo, sí. Es que todavía no me pagan ahí en la chamba. ¿En la chamba todavía no te pagan? No, y no tengo sello. ¿Cómo la ven, Flex? Aquí vamos a pasar un puente y bajando el puentecito está el doctor. A gusto. Fíjense que no todo el trayecto es caminando. Tenemos que agarrar camión también, no nos queda tan cerquita. Sí, pero no está tan lejos como él. No está tan lejos. Como el seguro de allá, pues. Pero me gusta grabar desde así, para que vayan viendo. Ya desde aquí, bueno, mira. ¿Desde aquí? ¿Puedes grabar desde aquí? Sí, a ver, voy a ver si se puede grabar. Ah, sí se puede, mira, se le hago así. Miren, pues, estamos en la parte de arriba y aquí abajo es el puente. Aquí abajo es la carretera. Acá se mira más vida, ¿verdad? Miren. Nombre Dios guarde. Nombre Dios guarde para allá. Mira, te voy a poner aquí. ¿Dónde, hijo? No, ¿para qué? Miren, pues, ¿cómo se mira arriba del puente? Hola, sí, mira, así por arriba, mira. Miren, pues, ¿cómo se mira? Así. Allá, los carros en la parte de abajo. Bien chilo, ¿verdad? Bien padre. Y aquí, pues, venimos por el puente. Este puente está bien seguro. A mí me da mucho miedo, pero se sube uno, ¿verdad? No pasa nada. Valentina, no te alejes mucho, hija. Siempre cuando andamos en la calle caminando, mi hijo viene con nosotros, nos cuida. Y siempre por atrás, yo aquí grabando, miro para atrás. ¡Qué miedo! Mira, yo no sabía que las vías. ¿Eh? ¿Tienen un puentecito, mira? Sí, hijo. Yo no sabía eso. Las vías tienen puente allá abajo y todo, mira. Es como una montañita, mira. Ah, claro. ¿Qué crees? Tiene prensa, dice, mira, desde Culiacán, desde las alturas, en un día soleado. Este día es un día muy soleado, hijo. Sí. Di la vuelta y me mareé tú. Pues estás arriba en el cielo, ¿no? Estoy en el cielo, voy bajando apenas, hijo. Sí. Estamos donde están los cables de la luz. Sí, amor. Está alto, parece que no, pero. Ahorita que le den a la Valentina nada más algo para la infección y ya se va a aliviar. Sí. ¿Verdad, mi amor? Con algo para la infección ya de volar. No, no creo. Ah. ¿Te acuerdas cuando estaba chiquita, Valentina? Que te dejaban bañando de seguro. Ay, no. La dejaban de seguro y la dejaban bañando siempre con abuela. Es cierto. ¿Verdad? Permiso. Ah, pues aquí venimos, ya vamos llegando. Mira, hay unos payasitos ahí. Ahorita llegamos, ya vamos llegando. Parece que está solo, vamos a ver ahorita si está solo realmente. No, me asolé. Me iba a hacer una cola, pero las ligas las guarda muy bien Abril. Y ella las tiene guardadas. Hasta el rato me peino, ya que sí. Mi hija se sienta bien. Lo malo es que tiene música. No, pero está bien bajita. Sí. Vamos a ver si hay gente. Hoy te vas a sentir bien, mi amor, tú tranquila. Ay, sí, la está linda. Pues sí, sí hay bastantita gente siempre. Aquí llegamos con el doctor. Hay bastante gente porque, como les digo, en estas fechas pues mucha gente se enferma de gripa y mucha gente dice, ay, ya me dio virus, Dios guarde. Pero vamos a esperar, vamos a sacar turno para esperar a que pase toda esa gente y yo cuando pase toda esa gente pues ya pasamos. Pero aquí vamos a estar, pues, un ratito. Vamos a sacar ficha, Valentina. ¡Mami! Voy a preguntar quién es el último. ¡Mami, ven! Si quieres tú sabes la enfermedad esa que anda famosa. No, Dios guarde, la de sin nombre. Sin nombre. La innombrable. Voy a preguntar quién es el último. ¿Quién es el último? Ah, ok, gracias. Ahí está una muchacha, ya pregunté quién es el último, yo sigo de ella. Nos vamos a esperar aquí afuera. Para esperar nuestro turno y que entre a Valentina. Y que te dé medicamento y ya, mi amor, te vas a sentir bien con eso. Pero, ¿qué tampoco que está bien viejillo ya?
Le, ya regresamos de aquí de con el doctor David Riz. Sí, ¿qué te recetaron? Ahí trae Valentina sueros que se tiene que hidratar y medicamento para la garganta, ¿verdad, mi amor? Y ahí trae su suero, ahí lo trae, mira. Y si vemos que no se mejora, pues volvemos otra vez y que le den antibióticos. Eso es todo, ¿verdad? Ah, pues ya nos vamos a ir, vamos a subir aquí el puente. ¿Por aquí sube? No, por aquí sube. Dame la naga. Ah, pues entonces ya nos vamos para la casa, ¿verdad, hijo? A mí duele un poquito la garganta, pero porque no me callo, pues parezco un periquito. A mí no me duele nada. ¿No te duele nada, hijo? El Luisito nunca se nos enferma. El Luis nunca se enferma, ¿verdad, hijo? Allá se mira la vía del tren atrás, mire, pues. Pues aquí vamos para arriba del puente. Ahí se mira Culiacán de tarde. Y ahora vamos, pues, a contarnos el cabello. Está solón, ¿eh? Está solón, mira, voy a poner la cámara para allá. Mire, plebes. Se mira solón. Se mira solón Culiacán. Pero ¿cómo amo Culiacán, chingado? Culiacán, ¿cómo te amo, canija? Sí, mira aquí huele puro. Allá. ¿Verdad? Sí. Ay, qué gusto. Gracias. Esta plaza estuvo funcionando hace mucho tiempo, hijo, hace un montón de años. Pero ya no. Y el machín estuvo funcionando. Pero fíjate que ya, como que. Como. Sí. La gente ya no pasa por aquí. La gente ya no pasa por aquí, está muy solo. Ya se olvidó esta plaza. En un tiempo estuvo funcionando bien machín aquí, mi amor. Yo creo que en algunos lugares sí, mira, por ejemplo, Ahí hay locales que todavía funcionan, ¿eh? Aquí es también, pero está muy mal ubicado. ¿Sí, verdad? Sí, no deben de estar aquí. ¿Muy mal qué? ¿Ubicados? Sí. No, ni te creas, aquí viene mucha gente que... Bueno, a menos que gente que sea que tenga que venir a ese lugar. Sí, aquí viene mucha gente que se viene a atender. Hay personas que tienen problemas así fuertes de salud y vienen aquí y aquí los atienden en esta plaza. Y aquí estaba Correos también. ¿Correos? Sí, Correos, pero ya no está. Qué mal. Mira, allá es donde hacen resonancias magnéticas, que viene mucha gente. Allá al fondo, en la parte de arriba, que se mira. Mucha gente que está enferma, se viene. ¿Viene a gusto, Baico? Sí. Se bofea uno poquito porque no está acostumbrado a hacer tanto ejercicio, pero pues vale la pena. Yo bueno, sí, pues antes caminábamos mucho. Aquí vamos camino a la casa ya. Viene a gusto. Allá en la parte de arriba agarramos un camión. Y ya nos vamos a la casa a gusto, ya tranquilos. Había muchísima gente, mucha gente en la consulta, porque el cambio de clima viene tremendo. Pero está bien que les dé gripa ahorita, porque así al rato para ir a la playa ya están al 100. ¿Te da, Valentina? Así es, así ya. ¿Se siente mejor, mi amor? ¿Cómo te sientes tú? ¿Ya mejor? Sí, más o menos. ¿Ya te sientes mejor? Bueno. Bueno, pues entonces los dejo. Gracias por habernos acompañado al doctor. Todo tranquilo, estén bien en sus casas, mucho ánimo, échale ganas y vamos a estar aquí siempre al pendiente, ¿no? Esta fue La Mitotera sin filtros. Okay. Desde Culiacán, Sinaloa, please. La Mitotera sin filtros. Saludos hasta sus casas, los amo un montón. Cuidado. Gracias por suscribirte. Gracias por suscribirte al canal, gracias por seguirnos, por apoyarnos. Y por permitirnos llegar a tu hogar. Saludos a toda tu familia y muchas bendiciones. Cuídense mucho. Laven hasta la lata que traen del súper. Desde Culiacán, Sinaloa, para todo el mundo. Sí. Laven la lata que metan hasta... ¡Ay, me caigo! Es que traigo de doble zapato. Laven hasta la lata que metan a su casa. Y aquí los dejo con esta imagen tan hermosa. Miren qué bonita. La Virgencita de Guadalupe, hermosa. Laven hasta la lata que lleven a su casa y recuerden que no estamos solos. Y miren lo que dice aquí. No estoy yo aquí, que soy tu madre, dice la Virgencita de Guadalupe. Bueno, pues nos vemos. Gracias por habernos acompañado. Les mando muchos besos. Échenle muchas ganas. No se rindan y no se asusten tampoco, ¿no? Besos a todos y aquí vamos a estar al pendiente. Mis oraciones están ustedes siempre. Hasta la próxima. Los amo un montón.
Bye.